al español enfrente, ¿verdad? El hermano Palacios al español, el hermano Sergio. Cuando usted lee esto, que usted necesita estos tres elementos para entrar en su cuerpo, hermano Palacio, ¿es a un lado del cuerpo o adentro del cuerpo? ¿Cómo? Dentro del cuerpo, ¿es correcto? Ya está dentro del cuerpo. Aquí se va a llevar Dios en el rapto. Asimismo, su cuerpo. La única manera que nos podemos ir en el rapto es que entremos en su cuerpo. ¿Sí o sí? Dice así, el 378. Cuando ocurre un nacimiento natural, ¿qué es la primera cosa que acontece cuando una mujer está dando a luz a su bebé? La primera cosa es agua. La segunda cosa es sangre. Y la siguiente cosa es espíritu. El niño coge su aliento y empieza a respirar. No quiero yo ser malcriado con ustedes, o malo con ustedes. Pero dígame usted, ¿podrá una madre que está por dar a luz a un hijo que tenga y que se reviente la bolsa de agua? Que es la primera cosa, y luego se revienta la bolsa de sangre, y podrá venir el esposo y le diga, un momento, espérate un año o un mes. ¿Podrá? Es automático. Tiene que venir inmediatamente la tercera cosa. Entonces la pregunta es, si somos hijos del atardecer, somos gente que ha escuchado el mensaje y nos ha justificado al llamarnos, y su palabra nos santifica, ¿cómo podemos detener que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos bautice dentro de ese cuerpo, el cual es el cuerpo del Señor Jesucristo? No se puede detener. Repítelo conmigo, no se puede detener. Voltea a su hermano. Dígale, hermano, no se puede detener. Yo he sido estorbo. Y la mayoría ha sido estorbo. La mayoría ha sido estorbo. Porque son pentecostales o son bautistas. Quieren una emoción. Quieren un grito. Quieren hablar en lenguas. Quieren esto. Quieren lo otro. Pero excepto el carácter del Señor Jesucristo en nuestra vida. Otra gente dice, ya lo creí, ya acepté el mensaje, ya está bien. No, Señor, usted tiene que saber que tiene que esperar bajo la influencia del Espíritu Santo y decir, Señor, aquí estoy, abro mi corazón, entra a mí. Habita en mí, vive en mí. Quiero que el mundo sepa, no me avergüenzo del evangelio, porque no hay otro evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. ¿Es potencia de Dios? Para salud. Vamos a continuar. Estamos en la página 48 en español. Párrafo 379. Agua, sangre y espíritu. Esto constituye el nacimiento natural. También el nacimiento espiritual. Bautismo en agua. En el nombre de Jesucristo. Repítelo conmigo. Bautismo en agua. En el nombre de Jesucristo. Repítelo. Justificación por fe. Creyendo en el Señor Jesucristo.
agua. ¿Qué es lo que sigue? Repítelo. Sangre. Santificación. Limpiándolo. Sacándolo fuera. Entonces, me voy a ir a otra parte. Yo creo que es tiempo, ¿verdad? El tiempo se está yendo. ¿Lo repiten conmigo? El profeta nos lleva aquí a Hechos capítulo 19. Y luego se baja al capítulo 18. Es una cosa que sabemos de memoria. Ahí estaban los bautistas. Y aún ellos confesaban que habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Dice la Escritura: y habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste. Gente del siglo XX, gente que me escucha en persona o por cinta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Ellos dijeron: antes ni hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿En qué pues sois bautizados?, le preguntó. En el bautismo de Juan. Oh, era un gran hombre, un profeta. Predicó la palabra, predicó la verdad. Los bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en el que había de venir después de él. En otras palabras, cuando ya Dios te justifica, cuando ya Dios te santifica, debes de creer que Él mismo tiene que resucitar en tu vida, que Él tiene que venir a vivir dentro de ti, porque de Él habló Juan el Bautista. Que creyesen en el que había de venir después de Él es a saber en Jesús el Cristo. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? ¿Están oyendo, bautistas? Que piensan que ya lo tienen. Yo acepté el mensaje de la hora. Yo creo que William Branham es el profeta de Dios. Perdónenme, hermanos, también el diablo cree. Ya a estas alturas podemos probarle a cualquier diablo. Podemos probarle a cualquier diablo con lo que está aconteciendo hoy en día, en las cosas modernas. Clarifican la profecía dada por el profeta de la edad. Y podemos probarle a cualquier de ellos que William Branham es el profeta de Dios para esta edad. Pero no creen, no aceptan. Porque aquellos que reclaman de creer el mensaje de William Branham no viven la vida de Jesucristo que estaba en William Branham. ¿Por qué? Por falta de decirle al Señor: ahora necesito que usted venga a vivir en mí. Y cuando Él viene a vivir en usted, olvide la droga, olvide la droga. Quita el chisme. ¿Me oye? Aleja el chisme. La lengua. Tiene control de la lengua. Ama a su hermano. Aunque el hermano no crea lo que usted cree, lo ama. ¿Qué? Porque le permitió a él que entrara en usted. Nadie me puede decir diferente a mí. Yo sé, porque yo seguí al hermano bueno. Dice, ¿usted anduvo pescando con el hermano Brenner? No, ando pescando ahorita.
¿Usted no hubo en cacería con el hermano Branham? No, estoy en cacería ahorita. Pero sí lo seguí. Observé. Hablé con él desde que tenía yo 13, 14 años. Empecé a seguirlo cuando tenía yo 18 años. Fui a Jeffersonville el 53. La historia es mucha y mucha y mucha. Y la desgracia de este hombre es que creyó que Dios envió lo más precioso que jamás ha enviado. Y que lo que él trajo es 100% la verdad. La desgracia. Sí, es la desgracia. Porque yo no sabía que me iba a encontrar tantos bautistas y tantos pentecostales en medio mío. Pero no muestran lo que yo vi en mi ventana. Amaba aún a tus enemigos. ¿Me están oyendo? ¿Ama usted a tus enemigos? Lo dudo. Perdóneme, lo dudo. Porque no ama ni a su hermano. No ama ni a su pastor. ¿Me están oyendo? No ama ni a su pastor. Hablan de su pastor. Le sacan la lengua a su pastor. Y que Dios los bendiga. Como dice el hermano Poblete, Dios les bendiga. Pero es que no ha nacido de nuevo. No han oído el mensaje de la última hora. No saben lo que represento. ¿Saben a quién represento yo? Represento al Señor Jesucristo. Al mensaje de la última hora. A Dios que me llamó y me envió a Phoenix, Arizona. Si usted no me respeta, yo le digo a usted, usted no ha nacido de nuevo. ¿Me está oyendo? Es la cuarta cosa. Repítela conmigo. La cuarta cosa, el hermano Bernabé cree que si alguien no lo respeta a él, no ha nacido de nuevo, mucho menos que diga que tiene el Espíritu Santo. Un traguito, a salud de ustedes. Se pone de pie, hermano. Página 34 en español, y yo no sé en inglés si es la misma. Es el párrafo 264 y 265. Viene hablando el profeta de Apocalipsis, de Hechos 19, Hechos 18, y luego entra a esto. ¿Qué de ustedes, pobres bautistas allá atrás, creyendo que recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Él dijo, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste. Se puede sentar. Ya saben que yo no sé el español. Ustedes saben bien. Yo no trato de crucificarme a mí mismo. Pero me voy al griego, al arameo, al hebreo, a lo que habló el profeta, y encuentro esto en mi pocho. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? ¿Fuiste justificado? ¿Fuiste santificado? Y luego, después de que ya fuiste justificado y santificado, ¿entró Él en ti? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que fuiste santificado? Porque Él no puede entrar a un vaso sucio. Diga, Jesucristo no puede entrar a un vaso sucio. Yo creo que Dios lo puede justificar y santificar así. Quitarle todo deseo. Y luego lo puede llenar inmediatamente con el poder del Espíritu Santo para que usted pueda vencer cualquier cosa que venga contra usted. Y a lo mejor, digamos que es una de mis sobrinas, para no hablar de otra, una de mis sobrinas, que viene y acepta al Señor, y justificada, santificada,
y lo nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y dice, ay, cómo está precioso el hermano Bernabé, mi pastor, mi tío, qué delgado está. Hasta delgado me va a ver. Ven para acá para darle un abrazo. ¿Por qué? Si hacía en aquel tiempo que un hombre con traje abrazara a uno que traía pechera, o viceversa, ¿qué hará ahora Dios? ¿Hace lo mismo? Hace milagros, ¿verdad? Entonces, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creyeron? Vámonos para atrás otra vez, ya para ir terminando y cerrando. Página 48, una vez más. Y a esto se lo dedico especialmente a los jóvenes. A todo aquel que tiene menos de 50 años. Jovencitos. Jovencitos. ¿Cómo quisiera tener yo 50 años? Yo les enseñara al mundo entero lo que es testificar, predicar, llevar este mensaje. Porque ustedes tienen todavía un buen cuerpo. Posible tengan un poco, cogen un poquito. De 50 ya cogen un poquito. Pero todavía pueden. Pues están jóvenes. Y esto se lo quiero dedicar a ustedes de 50 años para abajo. Dice así el profeta. Ahí es donde fallaron ustedes, los nazarenos. Ustedes solamente llegaron hasta allí y no siguieron más. El vaso que es santificado en el altar está listo para servicio, pero no está en servicio. Lo voy a volver a repetir y lo repite conmigo. El vaso que es santificado en el altar está listo para servicio, pero no está en servicio. Y lo recito aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El vaso es santificado. Padre, tengo hambre, tengo sed de justicia. Ya quitaste lo malo de mi persona, pero yo quiero más. Quiero que tu presencia venga a vivir dentro de mí. Si acaso yo soy un vaso cuando se santifica, cuando se limpia, es para que sea lleno y para que sea puesto en servicio. No es un vaso para alzarlo allí. Necesito estar en servicio. Ven y lléname. Dice, eso es como la virgen. La palabra virgen significa pura, santa, sin adulteración, santificada. Cinco tenían aceite y cinco no. Cinco estaban llenas y las otras no habían permanecido. Y las otras solo habían permanecido en santificación. Ya me quitó los vicios. Y no me refiero yo solamente a los laicos, los que Dios ha llamado como ministro. Ya me quitó, ya estoy santificado. Y ahí descansan y le están errando. Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste. Ustedes bautistas, presbiterianos, aún ni sabemos si hay Espíritu Santo. Por eso que falles se lo llevan a las lenguas. A creer en las lenguas, a creer en la emoción, porque nunca han oído que hay Espíritu Santo. Oh, este Espíritu Santo trae perfección, trae una persona a una perfección. Aprende la obediencia como hijo, ¿correcto?
Repítelo conmigo. Es mejor el obedecer que el sacrificio. Oh, voy a sacrificar, voy a predicar un mensaje. Es mejor el obedecer que el sacrificio. Pueden decir amén, hermanos. Otro aplauso al Señor Jesucristo. Gracias. El 384. Después de que él hubo puesto sus manos sobre ellos, después de que habían sido salvos y santificados, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo dice: agua, sangre, espíritu. Jesús vino a lavar y a limpiar y a santificar una iglesia, para que él pudiera venir y vivir en ella con su propia sangre. Él dio su propia sangre, nacida de Dios, para que él pudiera limpiarnos de nuestro nacimiento sexual y darnos a nosotros un vaso santo y santificado donde él mismo pudiese venir. Se lo lleva para su casa. Déjeme repetir lo que acabo de leer. Él dio su propia sangre, nacida de Dios. Por eso dije yo, el mensaje pasado, el diablo, usando a la serpiente, depositó la célula de sangre dentro de la Virgen. Porque era virgen. Y rompió la virginidad de esta virgen, pero dejó depositado la célula. Y desde entonces, toda persona debajo del sol que ha nacido en esta tierra planeta nace con un cuerpo que fue a través del sexo. Por eso que Jesucristo, Dios, vino a depositar la célula de sangre en la Virgen María, para que cuando él fuese al Calvario, fuera la propia sangre de Dios que iba a ser derramada, para que una gota de sangre de Emmanuel pueda darle a usted el nuevo nacimiento. Porque todos nosotros, como simiente de Dios, estábamos sobre la tierra esperando el momento preciso cuando la sangre de Emmanuel, de Dios, viniera y nos limpiara, nos santificara. Porque la vida está en la sangre. Y la vida de él no puede entrar a nosotros excepto hayamos nacido de nuevo. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Él dio su propia sangre, nacida de Dios, para que pudiera limpiarnos de nuestro nacimiento sexual. Todo lo que traemos por fuera, sea quien sea, sea el Papa, sea el pastor, sea el hijo, ese cuerpo de sexo lo empuja hacia una cosa, y es contra Dios. El sexo sin absoluto, sin un poste de amarre, es incorrecto. ¿Me están oyendo? Es incorrecto. La única cosa que Dios admite es dentro del matrimonio. Repítelo conmigo. Aún el beso. Aún el beso. En este día. En este día. De un hombre a otra mujer. De un hombre. O a una mujer.
solamente es permitido dentro del matrimonio. Si un hombre solamente besa a otra mujer, él está condenado, excepto le confiese a su esposa y le diga: besé a otra mujer. Pueden decir amén. Qué feo se oye, ¿verdad? Pero esto es la verdad. Para que pudiera limpiarnos de nuestro nacimiento sexual. Para los jóvenes, ya terminando, abran sus Biblias conmigo a Salmos 51:5. Porque ellos no quieren oír solamente de mí, ni quieren oír del hermano Breno. Sinceramente, no quieren oír ni de mí, ni del hermano Breno. Quieren que usted le pruebe por la Biblia. 51:5. Lo voy a leer y quiero que lo repita conmigo. Y voltee usted y dígale a su hermano. Hermano Obed, usted lo repite y usted ve al hermano Palacio. Repítelo conmigo. He aquí. En maldad he sido formado. ¿Está bien? Bernabé García, en maldad ha sido formado. ¿Estás seguro, hermano Bernabé? Estoy segurísimo. Sigo leyendo. Y en pecado me concibió mi madre. Pero que ahí mismo, cuando me concibió, ahí vino la sentencia. ¡Tic! Y me dijo: culpable de muerte. Y cuando me agarró mi madre en sus brazos, tenía en la frente escrito: muerte. No importa quién sea. Dice, él dio su propia sangre, nacida de Dios, para que pudiera limpiarnos de nuestro nacimiento sexual. Mientras usted no nace de nuevo de esa sangre de Dios, no va a poder menos más que ver las naguas altas. Si es hombre. O las mujeres no van a poder menos más que ver los pantalones apretados. Y los muchachos, pero no son tan listos. Que de repente vienen al mensaje y todos quieren ser vaqueros. ¿Entiendes? Cowboys. Para traer los pantalones bien apretados. Y no quieren que su mujer ande apretada. Pero ellos, perdónenme, ¿no? Por ellos, pero cuando nace el hombre de nuevo, si se va a la montaña, que se ponga sus pantalones apretados. Pero cuando viene a la iglesia de Dios, viene aquí entre el público, tiene que andar vestido decentemente como un hombre. Para que pudiera limpiarnos de nuestro nacimiento sexual. Donde Él mismo pudiese venir. En otras palabras, Cristo Jesús en usted. No tengo tiempo, ¿eh? Gálatas 2:20. Colosenses 1:26-28. Es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No puede verse su gloria, excepto sea Cristo dentro de sus hijos del atardecer. Que puedan andar por las calles y que la gente luego sepa que eso no es un religioso. Ese no es un apostólico, ese no es un bautista, ese no es un católico, ese es un hijo de Dios. Que ha venido a manifestación por la palabra hablada de Dios. Dios envió su boca para hablarnos la palabra, para manifestar hijos en este siglo XX. Dice así, justificación
santificación, el bautismo, el Espíritu Santo en usted, esto es un paso distinto. Yo entiendo. 70, tenía 19 años, que usaba droga, que jamás había tenido el deseo de dormir con otra mujer. 19 años siguiendo al Señor y encerrado en un cuarto, en mi casa, solito, rendido a los pies de Dios. Y no puedo menos decirle, yo quiero esto. Yo creo que soy yo esa palabra original. La palabra hablada es la simiente original. Yo creo que soy simiente original. Señor, te necesito, ayúdame. Y en ese momento algo cambió. Y fue cuando prediqué final su gestión de eventos. He viajado mundialmente y donde he ido, sembrando la buena simiente, detrás de mí ha pasado alguien con túnica negra sembrando la discrepancia. Pasado por Arizona y lo mismo. Pasando por México y lo mismo. Pero me voy a la Biblia, siempre se repite la historia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siglos. Pero también el diablo es el mismo. Ayer, hoy y hasta que sea destruido. Pero nosotros no vamos a seguir al diablo. Nosotros vamos a seguir al Señor Jesucristo. Yo allí le dije al Señor, yo necesito de ti. Y quiero que entienda usted. No importa quién sea, sea ministro. Y a uno de los hombres que más halago yo sé que ya pasó el tiempo, ya posible sea muy tarde, pero no tarde para mí porque se lo puedo confesar. A uno de los hombres que más halago es al patriarca, al hermano Burunda. Porque las últimas palabras que él predicó, las predicó en el Valle de Mexicali. Cuando él vino a mi casa por medio de Jonatán a pedir permiso de ir a Mexicali, le dije, no vas a Mexicali. Volvió por medio de su esposa, mi hermana carnal. Dije, no va. Hasta que me dijeron, va el patriarca. Si va el patriarca, doy permiso. Obediente el hombre. Más de 70 años, 80 años. Mi cuñado, un maestro en las escrituras. Mi padre, para mí, mi padre fue el número uno para predicar la palabra. Número dos, ahí cerquita de él, el hermano Burunda. Dije, ¿va el viejito Burunda? Todos mis respetos, que vaya. Fue allá y predicó. Oigan la cinta. Y dice, les recuerdo una cosa. Sean obedientes al monólogo. Sean obedientes a su pastor. Sujétense, humíllense, bájense. Si quieren ser bendecidos de parte de Dios. Él dice en tus cintas. Porque tuvo que dejar todo a un lado. Era un tremendo ministro. Tuvo que dejar a un lado. La primera palabra que oyó de mí, las oyó directamente a él, las oyó en Tucson, Arizona. Cuando le llamaron a predicar en Tucson, Arizona, y estaban aplaudiéndole a él en Tucson, Arizona, en un tabernáculo del mensaje. Cuando terminó me dijo, hermano Bernabé, ¿cómo estuvo mi mensaje? Tu mensaje, tu presentación estuvo número uno. Perfecto, o sea, precioso. La única cosa es que fue pura mentira. ¿Por qué, hermano verdadero? Porque eso no fue lo que enseñó la boca de Dios. Dios trajo un mensaje
que no importa qué tan tremendo sea el ministro, cuando llega aquí a este mensaje, a los pies de este varón, tiene que sentarse a los pies de Jesucristo para oír el mensaje tal como lo trajo el mensaje. Bueno, si una mera, esto hermano, lo creo de corazón. Y de ahí ustedes lo oyeron. México. La primera palabra que habló de ese hombre. Este hombre lo manda a Bernabé. El mejor lo ve. Este hombre lo manda a Bernabé. Bernabé lo manda porque es cuñado. Se pasaron los años, se agarraba con el paño y hablaba. Y sí, ya para irse, últimamente Dios me ha revelado este mensaje. Sean obedientes, vivan la palabra, obedezcan a la voz de Dios, sigan este mensaje. La gente decía, está loco. Un día estaba presentando una poesía y llega mi héroe hispano, llega mi padre y dice, ¿y esa poesía? ¿Quién es? Es el viejito Borunda. Digo, yo sé que es el viejito Borunda. ¿De dónde la agarró? Le dije, Dios se la dio. Dijo, ¿a poco hasta poeta ahora? Sí. Porque derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios derrama. Hay sueños, hay visiones, hay poetas, hay himnólogos, hay músicos. Aquí tenemos músicos. Aquí tenemos poetas. Solamente ríndanse a los pies del Señor Jesucristo. Y toda la honra y la gloria es para Él. Pero necesitan llegar al lugar donde Él llegó. Por eso que ahora ustedes me oyen decir todo mi respeto. Si Él viviera ahorita, yo cerrara mi casa. Yo me fuera con Él. Yo hablara con Él. Yo platicara con Él. No puedo hacer yo eso, pero sí le digo a ustedes que lo que él vio, como ruego que ustedes lo puedan ver. Ahí donde están en su casa, donde van en su carro, cuando vengan a la iglesia, dile, Señor Dios mío, lléname. Levanten la mano conmigo, dígale a Dios, Dios mío, lléname con tu presencia. Quiero que usted, repítanlo, no tenga miedo, quiero que usted venga a vivir. Quiero decir, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Póngase de pie. Quiero cantar un cantito nomás. Si pueden cantarlo conmigo, el fin del mundo. Y perdónenme si soy tan malo para traer la palabra. Quisiera poder traerlos y meterlos a mi corazón y decirles, Él es todo. Él puede hacer con usted. Él tiene variedad. Usted solamente dígale, quiero cumplir tu perfecta voluntad y el propósito por lo cual tú me has puesto aquí sobre la tierra. Me rindo a usted. Lléname. El fin del mundo se acerca ya.